Bienvenidos a Cobertura, les saluda Judith Prada. Les agradecemos por la fidelidad en la audiencia digital como cada sábado en este programa para construir desde el periodismo independiente. Finalmente, ya existen las nuevas autoridades electas, pero en algunas regiones del país irán a la segunda vuelta el próximo mes de abril. En el caso de Santa Cruz, el gobernador electo Luis Fernando Camacho y el alcalde Johnny Fernández preparan sus equipos de transición para asumir sus nuevas responsabilidades el próximo 13 de mayo. Pero mientras las nuevas autoridades se preparan para gobernar desde sus regiones, el complejo escenario del país cambia. La exmandataria Jeanine Áñez es detenida, pasa sus días en prisión, al igual que dos de sus ex colaboradores. Áñez se declaró en huelga de hambre en las últimas horas. El caso ha llegado a la Corte Internacional Penal. Se va a investigar lo que sucedió en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno transitorio de la expresidenta. La expresidenta Jeanine Áñez, días después que fue enviada a una cárcel de Bolivia, sufrió una descompensación debido a la hipertensión que padece. Áñez pasa sus primeros días en la cárcel de Obrajes incomunicada por decisión judicial, por medidas preventivas durante los próximos 15 días. Es un abuso de poder, un abuso de autoridad extremo y no podemos permitir eso. Fue algo innecesario porque todos sabemos que debemos respetar a una dama. Ella ha sido un gobierno de transición, pero el abuso que tuvo el gobierno de Arce, que en estos momentos no tiene palabra. La celeridad como se produjeron las aprehensiones y el clima hostil como observó la ciudadanía derivó en una movilización ciudadana en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, simultáneamente. ¡Esto es Bolivia y Bolivia se respeta! Protestaron por la ligereza como se actuó desde el Poder Judicial, aparentemente presionados por el gobierno y ex autoridades del MAS, remarcando que en octubre del 2019 se produjo una rebelión popular. Siempre tenemos que estar unidos por amor a nuestra patria y por amor a la democracia y a la libertad que nos merecemos todos. En Bolivia no hubo golpe, hubo fraude electoral y eso está comprobado. Somos una población bien dura, que somos firmes y tomamos unas decisiones bien honestas y es muy difícil que nos derroten. El deterioro en la credibilidad de las instituciones como el Poder Judicial puso en evidencia la fragilidad del sistema de derecho para los ciudadanos, expresaron en una multitudinaria movilización en Santa Cruz. Masiva fue la participación de la ciudadanía tras la convocatoria del Comité Pro Santa Cruz. Aseguran que se mantendrán vigilantes ante cualquier decisión que asuma el gobierno. Que el único golpe que recibió Evo Morales fue de una silla, no fue como están mintiendo ahorita, quieren hacernos creer a todo el mundo que fue un golpe lo que fue fraude lo que hubo. El único golpe fue de una silla. Aquí todos son ciudadanos que vienen por su cuenta propia, sin ningún color político. Es el sentimiento de un boliviano que quiere democracia y que quiere que cese toda la persecución. Ya no queremos el mismo gobierno que tuvimos 14 años con Evo Morales. Ahora le estamos dando una oportunidad al presidente Arce. Aceptamos, como dicen, que sea presidente nuevamente, pero ahora tiene que trabajar, ya no tiene que dedicarse al mismo cuento que Evo Morales tuvo 14 años con terrorismo. Ahora quieren poner otra charla, decir qué golpe de Estado para perseguir a la oposición. La democracia se encuentra asediada con un alarmante desgaste que preocupa a la población, principalmente en Bolivia, porque desde hace más de una década, eternizarse en el poder desde el gobierno central era el objetivo. Así manifestaron, y es ahora la sabiduría del ciudadano que ha debilitado cualquier intento al margen de la ley. Concluye una semana entre la política y la pandemia. En ambos escenarios queda todo pendiente.
En Bolivia, los casos nuevos de coronavirus a diario superan entre los 900 a 1000, con una leve escalada en algunos departamentos en esta nueva normalidad. Asumí la presidencia con un solo propósito: pacificar el país. Mientras que en el escenario político todo ha cambiado, desde la prisión que enfrenta la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, en una investigación de un supuesto testigo clave de la fiscalía, un testigo con antecedentes de extorsión. Pero ¿quién es Óscar Antonio de la Fuente Amelunje? Dice ser amigo de la diputada Lidia Patti. La diputada de la bancada del Movimiento al Socialismo es quien presentó la denuncia contra la exmandataria del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, acusándola de un golpe de Estado en octubre de 2019. Medidas necesarias para pacificar el país. Los fiscales Omar Mejillones, Lupe Zavala, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla han calificado como un testigo clave a De la Fuente. Para estos representantes del Ministerio Público fue suficiente para sostener que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Acusación que derivó en la detención de la expresidenta y dos de sus ex colaboradores. Tras la reclusión en la cárcel de la ex mandataria, el testigo clave del Ministerio Público, De la Fuente, negó tener procesos pendientes con la justicia y ratificó su denuncia. A la segunda vicepresidenta del Senado. Entre tanto, el hermano de la expresidenta, Jeanine Áñez, denunció un proceso injusto contra su hermana, exteriorizando su preocupación en el Comité Pro Santa Cruz. Mi hermana siempre nos manifestó de que jamás se iba a ir del país. Ella, ustedes saben, de que fue candidata a gobernadora por el Beni y estuvo en más de una ocasión en Riberalta y en Guayaramerín. Si hubiese tenido la intención de salir del país, en 5 minutos estaba en Brasil, estando en Guayaramerín. Pero no tenía y nunca tuvo la intención de escapar. Damas del Comité Cívico Femenino en Santa Cruz también reprocharon la rigidez del trato que recibió la ex autoridad gubernamental y exigieron que se le otorgue un debido proceso e imparcial. Esto solo nos puede conducir a enfrentamientos y todos vamos a sufrir cuando tengamos muertos en nuestras familias. Con todas mis fuerzas les digo, esta tiranía no nos va a sojuzgar el pueblo. En otro escenario, los obispos de Bolivia aseveraron su inquietud porque la justicia sea independiente y no se someta al interés político. Solo hay democracia si se respeta la justicia independiente y no se la somete al interés político del gobierno de turno. La democracia es respeto a la verdad. No se puede crear un relato falso de la historia, inventando la verdad y manipulando la conciencia de los bolivianos. Representantes de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos y la Unión Europea se han pronunciado rechazando categóricamente las acusaciones sobre intereses colaterales. Su participación simplemente contribuyó, dijeron, a la mediación para evitar más enfrentamientos. Renunciar a mi cargo de presidencia. A pesar de muchas dudas, pero la aceptamos. Acompañada de sus hijos, Carla Rivero de Terrazas, la viuda de Marcelo Terrazas, quien murió en los enfrentamientos del año 2019 en Santa Cruz, pidió celeridad en la investigación. Nuestros muertos no valen. La vida es vida de cualquier persona. Ninguno vale más que otra. Y ahora las personas que están acusadas del asesinato de nuestros fallecidos ocupan curules en su bancada, gozan de una libertad no merecida. Nosotros no recuperaremos a nuestros seres queridos, pero estaremos en paz sabiendo que se hizo justicia.
Marcelo Terrazas Celeme, mi esposo, padre de mis hijos, hijo de una madre que aún llora su partida, muerto en un enfrentamiento provocado por militantes del MAS al querer levantar los bloqueos con violencia, asesinado con un impacto de bala en el pecho. Finalmente, desde la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, anunciaron que enviarán a la Corte Penal Internacional antecedentes de presuntos actos de lesa humanidad cometidos en el gobierno de Evo Morales y en la gestión del gobierno transitorio de la administración de Jeanine Áñez. Sin puntos de coincidencia, tensión en la Asamblea Legislativa, diputados de oposición anuncian que acudirán a niveles internacionales por la crisis que vive el país. En una concentración ciudadana realizada a los pies del Cristo Redentor en Santa Cruz, el gobernador electo de este departamento, Luis Fernando Camacho, expresó que toda persona que sea perseguida políticamente será protegido en Santa Cruz y, de ser necesario, ofreció su casa, manifestando que todo son acciones políticas sobre el arresto de las exautoridades. Creyeron que nos iban a asustar, creyeron que nos iban a amedrentar y por eso fueron a los departamentos donde no estaban organizados, porque saben que este pueblo con un grito sale a las calles. Son tan cobardes que esas denuncias contra mí y hasta el día de hoy me han citado. Todos los días les pido que me cite porque quiero ir a contarle cuál es la historia que vivió este pueblo. El presidente Arce le ha pelado subestimando a nuestro pueblo. Pero no solamente subestimando. Sé muy bien que esto viene a raíz de que solo han ganado 3 gobernaciones en todo el país. Porque saben que no pudieron comprar la conciencia de su pueblo. Vienen 4 elecciones en segunda vuelta y vamos a apoyar como ciudadanos a todos los candidatos de oposición para que ganen esa segunda vuelta. A esos presos y a esos perseguidos políticos, decirles que no lo vamos a dejar solos. Santa Cruz es un pueblo valiente. Que no solo las puertas de este pueblo están abiertas, yo ofrezco mi casa para que se refugie cuanto perseguido quiera. El gobierno sostiene que en Bolivia hubo un golpe de Estado en octubre del 2019. El caso llegará a la Corte Penal Internacional, mientras los cívicos se rearticulan en todo el país con advertencias de un paro nacional. El movimiento cívico a nivel nacional nos hemos juntado el día de hoy. Los cívicos del país dicen estar atentos ante cualquier decisión judicial que viole los derechos humanos de políticos, militares, policías y ciudadanos de la sociedad civil que sean perseguidos. Expresaron que desde el gobierno, a través de fallos parcializados, están debilitando el sistema democrático. Anuncian 4 medidas sin descartar un paro nacional. Exigir la liberación inmediata para todos los presos y perseguidos políticos, víctimas del sistema de justicia implantado por el dictador Evo Morales. No permitir más un apresamiento ilegal ni persecución indebida con fines políticos contra quienes lucharon pacíficamente por la democracia. Exigir que se otorgue amnistía de forma igualitaria en favor de los ciudadanos, autoridades, líderes políticos, líderes cívicos, militares y policías que lucharon por nuestro país. En caso de aprehensión, arresto, detención ilegal de cualquier ciudadano boliviano, incluyendo policías y militares, a título de caso de golpe de Estado, todo el país ingresará en un paro cívico. Brindamos total respaldo a las medidas que adopta el sector salud
para lograr la abrogación de la Ley de Emergencia Sanitaria 1359. Denunciamos ante organismos internacionales la grave violación, atropello a los derechos humanos para que se adopten las medidas inmediatamente para proteger al pueblo boliviano de la opresión. Para lo que pedimos, se conforme de manera inmediata una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política hasta lograr consolidar la independencia del sistema judicial en Bolivia. En cárceles de La Paz están privados de su libertad la expresidenta Yanine Áñez, dos exministros del gobierno transitorio y dos generales del ejército y de la armada. Sí, Milena Soto. Un grupo de personas que se identifican como parte de la resistencia cochabambina se refugiaron en el Comité Pro Santa Cruz. Se declaran perseguidos políticos acusados por los luctuosos hechos de Sacaba de octubre del 2019. ¡Soy el sargento Marquina, carajo! ¡Y no le tengo miedo a nadie! ¡Hoy estoy aquí presente para hacer respetar a mis mujeres, a mis madres de pollera! Desde ese entonces sufrimos amedrentamiento, persecución, van a nuestros domicilios, preguntan por nosotros, llama supuestamente inteligencia del gobierno, nos acechan en nuestros domicilios, en los barrios y por donde andamos, donde trabajamos. Porque toda la familia mía estamos siendo perseguidos políticamente. Y pedimos al presidente ya de una vez que haya paz en este país y que todos podamos vivir en paz. Paralelamente al apoyo que solicitaron estos jóvenes cochabambinos en el Comité Pro Santa Cruz, el líder de ese grupo, Yacir Molina, fue detenido, pero luego liberado horas después por la juez Jimena Mendizábal en Sucre, quien remarcó que la Fiscalía no logró sustentar las acusaciones contra Molina. Bueno, que estudien derecho, que estudien un poco el derecho y sepan que los jueces somos independientes en el ejercicio de nuestras funciones. Y bueno, si aquí no me presentaron pruebas y no me trajeron, pues eso era lo que correspondía. Y aunque lo vean de cualquier forma y de cualquier manera las personas que ostentan el poder político, el poder público, papelitos cantan, como decimos. Yacir Molina, quien fue detenido durante el transcurso de esta semana dos veces, finalmente logró obtener la libertad por segunda vez en Cochabamba. Nuevamente. En Santa Cruz, los candidatos electos y derrotados en las urnas el 7 de marzo también se manifestaron. Dicen que están atentos a cualquier decisión que asuman desde el Comité Pro Santa Cruz. Yo convoco desde esta palestra a los traidores. Yo convoco a los que hipotecaron el destino de ustedes por arreglos políticos. Dejen su acuerdo, vengan a luchar con el pueblo. Y quiero decirles algo, la democracia o se gana o se pierde. Perdí las elecciones, pero hay que tener la grandeza con la frente en alto y seguir adelante. Y no vamos a permitir estos abusos, porque hoy le tocó a una mujer, expresidenta y autoridades, pero mañana nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Debemos defender los derechos ciudadanos. Plantean la construcción de un pensamiento que unifique y que defienda la salud de la democracia, amparados en la sabiduría de los ciudadanos en igualdad de condiciones. Un rechazo generalizado provocó el trato vejatorio que le dieron a la exmandataria Yanine Áñez. Nos separamos solo algunos instantes para un consejo. Estamos en crisis sanitaria y en la entrevista nos va a acompañar el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa. Gracias por su compañía desde Santa Cruz, Bolivia. Una semana con muchas complejidades. Se desata una ola de arrestos a exautoridades, fricciones en el legislativo.
Además, los comités cívicos de Bolivia se rearticulan con la advertencia de un paro nacional, pero queda además esa sombra de ese compromiso de reconciliación en medio de este escenario que le esperará al país. Nos acompaña desde la ciudad de La Paz el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, y principal líder de la fuerza opositora de este país. Bienvenido a Cobertura, Carlos Mesa. Muchísimas gracias por la invitación, Judith. Lo primero que uno debe afirmar en este contexto es no fue golpe, fue fraude. Esta es una realidad muy importante para explicar la invención de esa realidad paralela que ha tocado en primera instancia, pero como una línea de ataque judicial y apresamiento de la oposición, a la expresidenta Jeanine Áñez, que ha sido detenida inconstitucional e ilegalmente por un delito que no existió. No es que se pregunte uno si lo cometió ella o no, es que el delito no existe. No existe el golpe de Estado, mucho menos terrorismo, conspiración y sedición. Y esto ha afectado a otros exministros y ha afectado a miembros de las Fuerzas Armadas y la policía. Nuestra idea, lo que nosotros creemos que está pasando, es que hay una ofensiva que de alguna manera va hacia una venezolanización del país, rompiendo la estructura del Estado de Derecho, limitando la democracia, coartando las libertades y sobre todo sometiendo más duramente de lo que ya estaba al sistema judicial y al Ministerio Público. ¿Cómo cree que va a parar, sin embargo, esta situación mientras no exista una reestructuración en el Poder Judicial? ¿O cuáles serían los mecanismos para que Bolivia pueda tener certidumbre también de una nación que sea más viable? El daño fundamental de la situación actual que sufre la ciudadanía, sin duda alguna, es un Poder Judicial totalmente corrompido, un Poder Judicial totalmente cooptado, manejado, dirigido por el Poder Ejecutivo y un Ministerio Público, la Fiscalía, que es una especie de martillo de acción, de represión para la persecución de la oposición. Por lo tanto, es evidente que si la pregunta es de fondo, la respuesta de fondo es, mientras tengamos esta justicia y este Ministerio Público, no habrá democracia en el país ni habrá libertad. Ahora bien, esa evidencia nos coloca ante otra evidencia. El gobierno del presidente Arce no ha cambiado un milímetro la actitud, el talante, el espíritu que tenía el gobierno de Evo Morales. Sigue siendo exactamente igual. La gran falacia que nos contó el ministro Lima el año pasado, inmediatamente después de la posesión de Arce, que el gobierno iba a promover una remodelación, un cambio radical de la justicia, ha sido un simple fuego artificial, una simple cortina de humo. Esa decisión no existe. El gobierno de Arce sigue exactamente la misma línea de uso del Poder Judicial y en consecuencia es importante que tomemos conciencia ante la comunidad internacional, que se ha pronunciado, pero creemos que debe hacerlo en algunos casos Naciones Unidas y Unión Europea con más fuerza. Tenemos que articular una tarea conjunta, pacífica y democrática, pero aprendiendo la lección de los bloques de oposición. Lo que tenemos como responsabilidad quienes estamos liderando la mayor fuerza de oposición del Congreso, de la Asamblea, pero por supuesto también el reconocimiento y la articulación con los alcaldes electos y los gobernadores electos para trabajar en una estrategia pacífica y democrática de defensa de las libertades y la democracia del país. ¿Usted no teme que sea incluido en estos procesos, que se emita una orden de aprehensión, como lo que está sucediendo con el alcalde electo en la ciudad de La Paz? No solamente esa posibilidad existe, de hecho, hace algunas horas la Fiscalía, que está en el caso inventado de golpe de Estado, de terrorismo, sedición y conspiración, ha adelantado ya que están evaluando citar a los expresidentes, llámese Carlos Mesa y Tuto Quiroga, Tuto Quiroga y Carlos Mesa. Por lo tanto, existe esa posibilidad. No sé si llegarán a la grosería de una detención sin previo proceso de escucharnos y de escuchar nuestro testimonio. Además, hablan de que seremos convocados como testigos, pero el riesgo existe y esta es una situación que marca exactamente la línea de persecución en la que estamos incluidos todos quienes formamos parte relevante de la oposición
tanto nacional como a nivel departamental. Por cierto, nuestra solidaridad y apoyo a Iván Arias, alcalde electo de La Paz. Aquí parece que el golpe de Estado institucional lo van a dar quienes pretenden coartar la libertad de Iván Arias antes de su posesión, lo cual objetivamente es un golpe de Estado también potencial. Cualquier proceso, cualquier viabilidad por el lado jurídico, ¿cómo lo va a asumir? ¿Usted va a estar en La Paz? ¿Usted va a permanecer en Bolivia? Ya he vivido esta experiencia largamente desde el año 2004. Debe ser este el décimo juicio o amenaza o proceso o acusación a la que soy sometido. Y en todos los casos he estado presente, he ido a declarar a la Fiscalía General en el caso de juicios de responsabilidades o también a la justicia ordinaria. Aquí estoy, vivo en La Paz, todo el mundo lo sabe, y estoy aquí para afrontar lo que venga porque es de lo que se trata. Uno no puede en un momento como este, marcando un liderazgo que tengo en comunidad ciudadana y un voto del 30% de la población, establecer otra línea que no sea la que acabo de mencionar. Esto es muy sintomático, la pérdida en varias regiones en torno a los municipios donde no resultó ganador el candidato del Partido Oficialista, que se desate esta ola de arrestos. Sí, yo creo que hay una relación que tiene que ver con varias cosas. Primero, con un comienzo incierto del gobierno de Arce en términos de su proyecto económico de salud y de educación. Segundo, la división, la escisión muy fuerte que se produjo cuando doña Eva Copa decidió separarse del MAS, representando una fuerza muy importante en una ciudad significativa y en un departamento como La Paz. Esa situación de división interna del MAS muestra debilidad. Y finalmente, lo que tú acabas de mencionar, el hecho de que a nivel de las principales ciudades del país, el 70% de la población de Bolivia y de las gobernaciones, los resultados del MAS han sido muy malos. Y en algunos casos quedan todavía 3 segundas vueltas, podrían ser aún peores. Estos elementos han confluido para endurecer la posición del MAS y en este caso hay que hablar de Arce y de Morales. Yo creo que no hay distingo entre uno y otro y pretender que uno tiene una línea y el otro tiene otra sería un error. En efecto, creo que esta es la respuesta, comillas, estratégica del MAS para retomar el poder en la única forma que el MAS sabe actuar, no la del diálogo, no la de la aceptación del otro, sino la confrontación, la lógica amigo-enemigo, la hegemonía. ¿Por qué cree que tanto la primera autoridad del país y el vicepresidente guardaron silencio después de las órdenes de aprehensión contra la exmandataria y sus ex colaboradores? ¿Hubo un silencio? No solamente lo hubo, Judith, lo hay. No ha hablado el presidente ni el vicepresidente. Pero sus hechos hablan por ellos. Es decir, no nos engañemos. No se trata de que el presidente pudiera estar distanciado o no estar de acuerdo o no compartir lo que se está haciendo. Yo quiero mencionar 3 hechos que prueban lo que estoy diciendo. El primero, el presidente Arce ha amnistiado a Evo Morales y sus colaboradores, pero no solamente a ellos, sino a todos aquellos que actuaron violentamente, para poner un ejemplo, la quema de 69, se dice rápido, buses Puma Qatari en La Paz. Bloquearon carreteras impidiendo el paso de oxígeno y el paso de ambulancias, han sido amnistiados. Por lo tanto, hay impunidad, lo que quiere decir que sí, el Poder Ejecutivo está actuando en relación al tema jurídico. Segundo, el señor ministro nombrado por Luis Arce Catacora, el señor Lima, Iván Lima, ha justificado la detención de Yanine Áñez diciendo que se la detiene como ex senadora y no como expresidenta y le ha abierto 4 juicios de responsabilidades. Y tercero, muy importante, el ministro de gobierno nombrado por Luis Arce en persona fue al operativo de detención de la expresidenta Áñez. Casi diría yo, el gobierno Arce Morales es el que toma estas decisiones. Pero lo que tú preguntabas es correcto. No es cierto, no se lleve la gente a engaño de decir el Poder Ejecutivo está distanciado y hace una cosa porque respeta lo que hace el Poder Judicial. No. Los 3 ejemplos que acabo de mencionar son una prueba evidente de la acción directa del Ejecutivo sobre temas judiciales. Muy bien, le agradecemos mucho, expresidente, por este análisis. En realidad, por graficar lo que está ocurriendo en el país desde la mirada de la primera fuerza opositora. Bueno, esperamos que el desarrollo de lo que suceda en Bolivia también sea de una forma que le genere certidumbre a la ciudadanía, porque creen
que la democracia es para mirar en toda la, en todos los sentidos y respetar al que piensa diferente. Así es, en efecto, te agradezco muchísimo la oportunidad, Judith, y recordarle al país, no fue golpe, fue fraude, y hay que colocarse en una defensa de la democracia, de la libertad, del derecho de libre expresión y de enfrentar y pedir la libertad de quienes han sido injustamente detenidos. Y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Hacemos una pausa en cobertura. Era Carlos Mesa desde la Ciudad de La Paz. ¿En qué condiciones hay una segunda vuelta electoral? En estas elecciones solo hay segundas vueltas electorales en el caso de candidaturas a la gobernación. Una candidatura gana en primera vuelta si alcanza más del 50% de los votos válidos emitidos o un mínimo del 40% de los votos válidos con al menos un 10% de diferencia con la segunda candidatura más votada. Si no se da ninguna de estas dos condiciones, las dos candidaturas más votadas irán a una segunda vuelta electoral, donde vencerá aquella candidatura por simple mayoría de los votos válidos emitidos. Según el calendario electoral, la segunda vuelta se realizará este 11 de abril. La democracia la hacemos todos. Y actualizamos información en la Ciudad de La Paz con nuestra colega Paola Cuentas sobre la investigación que realiza el Ministerio Público en torno a las ex autoridades gubernamentales del gobierno transitorio. La agenda noticiosa en esta semana estuvo marcada por las aprehensiones y procesos en contra de ex autoridades. Nos referimos a la expresidenta Yanine Áñez, ex ministros de Estado y también miembros de la Policía y Fuerzas Armadas. En el caso de la ex mandataria, se esperaba su traslado hasta una clínica privada. Sin embargo, en horas de la madrugada de este sábado, sorpresivamente salió del Centro de Orientación Femenina y señaló, cito de manera textual, "me sacaron diciendo que me llevarían hasta la Clínica del Sur". Sin embargo, llegó hasta otro penal, en este caso la cárcel de Miraflores, también en la ciudad sede de gobierno. Recordemos que este hecho se inicia con una visita de una de sus representantes legales, quien percibe una descompensación en la salud de Áñez a consecuencia de una hipertensión que padecería. Sin embargo, el médico de ese recinto penitenciario señala que la salud de Áñez es estable. Por ello, Carolina Rivera Áñez, hija de la exmandataria, presenta un recurso ante la justicia y esta última dictamina una resolución estableciendo el traslado hasta una clínica privada. Sin embargo, como les decía, ella llega hasta otro penal, la cárcel de Miraflores en la ciudad de La Paz. Esto es un abuso, una injusticia y están atentando contra la vida de mi madre. Mi madre necesita con urgencia atención médica. Mi madre ahora es una presa política. El ministro de Salud ha señalado que todos los actos se acogen al debido proceso y que contará con las condiciones necesarias para preservar su salud. Medios de comunicación del Estado mostraron los ambientes con equipamientos médicos donde se encontrará Yanine Áñez. Para evitar cualquier tipo de susceptibilidad, la Administración Penitenciaria, a través del Ministerio de Gobierno, ha coordinado con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para que una misión en minutos más puede ingresar al centro. Las repercusiones internacionales no se dejaron esperar. The Washington Post, uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, ha publicado un editorial realizado precisamente por el comité editorial de este medio de comunicación, en el que señalan que el gobierno boliviano está en un camino sin ley e instan a preservar la democracia. Por otra parte, una delegación de la Organización de Naciones Unidas ha realizado una visita a Yanine Áñez, en este caso ya al nuevo recinto penitenciario donde se encuentra la cárcel de Miraflores. Y así se mantienen las posiciones encontradas entre, por un lado, los representantes del partido de gobierno, los afines a este, quienes señalan que no se trata de una persecución política, sino de una búsqueda de justicia luego de muertes registradas tras los conflictos en el año 2019, fundamentalmente en Sencata y Sacaba. Y por otra parte, quienes dicen que se trató de una sucesión constitucional para preservar la democracia y la paz en Bolivia. La información desde la Ciudad de La Paz para Cobertura. Y en Cobertura siempre buscamos las voces de las primeras fuentes de referencia. Tratándose en este caso de un tema judicial, hicimos todos los contactos para conversar con el ministro de Justicia, Iván Lima. Sin embargo, fue imposible la respuesta del responsable de comunicación de esa cartera de Estado. Aún aguardamos que puedan viabilizar una entrevista
para la próxima semana para conocer el desarrollo de esa investigación que el gobierno asegura no es política, es simplemente jurídica. Y aquí hemos concluido este programa de cobertura, no sin antes recordarles nuestras direcciones para que se comuniquen con nosotros hasta nuestra casa digital en Cobertura Producciones en Santa Cruz, Bolivia. Todos nuestros programas y reportajes están en nuestra página principal y pueden verlo a cualquier hora del día. Y si desean comunicarse con nuestras áreas de producción, finanzas y redes, también estamos atentos. En Bolivia se requiere una renovación democrática que pueda abolir esas brechas que han marcado posiciones para que los ciudadanos estén de uno o de otro lado. Se espera una efectiva reconciliación con una cultura de paz. Ese es el tema que fue abordado hoy en Cobertura. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Hasta pronto.